entra el disparo, mejor extiende la pelota a donde está el Aris, que toca para Michael Pérez. Hay mucha gente por ahí, el disparo, el conejo. Brizuela que continúa, manda el centro a las manos de Frey, Alex. Sí, estaba llegando, tenía un contacto sin ningún problema para el árbitro. De un lado al otro le permite los espacios. Por ejemplo, vemos al otro lado el espacio abierto. Brizuela mandaba el centro, Sven. También de onda la marca a los defensores del equipo. Nosotros ya nos confundieron, eso no te preocupes. Así es, se resbaló Pineda en el cobro, alcanzó a mandar el centro. Se resbala. Les decía, no sé si sea una ventaja, perdieron el volado al principio del partido. Están de las Chivas y va regresando poco a poco, tomando aire. Dempsey con la pelota con Svensson. Buscaba Waylon. Pelota salga para buscar la jugada. Recorta muy bien, sigue Waylon. Acá puede ser para Seattle el balón en el rebote todavía. Svensson se desprende de la zona buscando ofensiva a Ekren. Y ya le cayó a Godínez, que se resbala un poco. Sigue Chuy. Chuy con complicaciones porque ahí la cancha no está buena. El Aris con el centro, el remate de cabeza. Y caray, sin tener posesión ni mucho menos, tienen pegada. Hoy me parece que en cuanto a planteamientos, mejor Seattle. Francis con una gran jugada, gran servicio. En el complemento otra vez con Pérez. Michael que pone el balón en el área. Acá puede ser. Frey, tiro de esquina. Hay que ver, perdón, Waylon, ahí va la jugada, alcanza a pegarle, no la toca, mira, pero yo también pensé que había al final tocado el jugador del equipo de Seattle Sounders, no hay fuera de lugar, la tiene en el movimiento Pizarro con el centro, cruce defensivo corriendo. En este partido de momento no ha tenido muchas. López con el centro, el balón hacia atrás. En algo. Allá va Pizarro por el costado. Vamos a ver a Rodolfo. Ahora sí la última del primer tiempo. El centro, el segundo palo. Brizuela con el recentro. El Massinger en el corte. El área del defensor se tira desde mi punto de vista. Difícilmente un árbitro te va a marcar un penal de esa magnitud. A dos. 1-1 o en el global sería el resultado que nos mandaría a los penales. Ahí es. De posición, ¿no? Dentro, ahora te dejo aquí. Porque viene Pizarro con la pelota dentro del área. Tiro de esquina, sí. Ate. Queda tiempo. Vamos a ver si lo consigue Pineda con el centro cerrado. Buen cabezazo de Roldán, Cris. El punterazo. Bueno, pues viene Pérez. Listo. Dejó pasar esa Alanis. ¡Chácala, chácala! Chivas, 1-1, Rafa Márquez Lugo. Ah, bueno, el significado de este gol, lo que se debe de significar para Osvaldo Alanís, después de toda la novela que vimos en este semestre, caray, cuando tiene que aparecer el futbolista, cuando tiene que devolverle la confianza al técnico, a la institución. De aflojar, además esto solo nos mandaría a los penales directo. Chivas quiere ir directo, tiene tiempo, Seattle también. La encuesta es esta, cuando vemos otro ángulo del golazo de Alanís. Chivas. Ve ahí. Godínez, hablando de números 9, el 89 la toca para donde va Pizarro, que toca con la Chofis. Chuy, Godínez alcanza a enderezar un poco el balón. Pizarro de pechito, papá, tocó para la Chofis. López va a hacer un golazo. López va a hacer un golazo. Me pongo de pie. Muy bien, lo de Rodolfo Pizarro es impresionante, aprovechando precisamente que quieren salir al fuera del lugar, le marca muy bien el movimiento Eduardo La Chofis López, se habilita bien, queda muy bien jugándose el mano a mano, aprovecha que el balón le queda botando a la salida de Stefan Frey, no se vuelve loco, más allá de que lo va persiguiendo el Massinger Torres, vemos cómo nada más la termina empujando con la cabeza, hacer un reconocimiento a cómo pelea el balón Chuy Godínez, que es el que termina bajándose la Pizarro para que este otro ángulo del gol. Qué servicio de Pizarro y la definición excelsa de López. Ya, a primeros de Matías Almeida. Acá viene López otra vez, anima el disparo. Ahí vamos a ver si puede completar la obra. McCrary con el centro, Cota va
observa simplemente. Uno le daría el pase al equipo del Seattle. La soltó Cota. Cuidado, aquí puede ser. No. Alcanzó. Esto, Chivas. Pizarro toca bien para Godínez. Oh. Fuera de lugar. No sé. Hay que verla. Aquí se la vamos a presentar. No, no hay falta. No hay offside. Mira la posición de... Chivas gana 2-0, 2-1 en el global, pero Seattle viene por el empate. Aquí puede ser Waylon Francis, tira la pelota con el balón. Vamos a ver si puede mandar un buen centro. Sigue López, filtraba el esférico, el movimiento de Pizarro, hay un desvío. Orbelín levanta la vista, filtra el balón, amaga solamente, sigue Pineda, ya se movió. Brizuela tiene el tercero. ¡Ataja! ¡Gran atajada! No, todos bien, te diré, en esta jugada. Lo de Orbelín es impresionante. ¿Por qué? Porque... sirve un esférico con la pierna, termina desviándola. Todos vienen en esta última jugada. Había fuera de lugar, tiro de... por el centro. El balón cayó a la zona de Cisneros, que la prende. El centro al segundo palo, el Massinger Torres con el recentro. La pelota quedó ahí, hay peligro. Svensson no alcanza a rematar todavía. Torres con el cabezazo. Y llega Edwin Hernández, aunque llegó primero Svensson a cubrirla. Le mete presión Chuy Godínez. La tiene Brizuela. Contra luego, mi querido Gus. El servicio a primer palo, bien Frey. Alcanzó a regresar. Francis con el centro, Dempsey no puede. Y luego otro remate, tranquilo. Aquí viene el centro, Cota sale, se queda con el balón, no escuchó el grito Cisneros. Brazo por posición, Pineda, para mandar el centro, aquí está cerrado el servicio, el remate. Las características son distintas, ¿no? De Jesús Godínez, Chuy es más corpulento, más alto, pelea y trata de ganar a dos tipos que son fuertes. En el caso... filtra, con Brizuela que la gana, limpia, sigue dentro del área, el disparo. Se equivoca el panameño queriendo primero aguantar el balón en la esquina, se la roba el Aris Hernández, los toman mal parados porque venían de un tiro de esquina a favor del equipo de Seattle. Una muy buena conducción por parte del conejito Brizuela, que termina con una pared con la Chofis López. Es un poco larga la devolución de la pared, aún así se...